La Guardia Civil y la Ertzaintza han desmantelado un importante punto de venta de droga en la que traficaban con speed, éxtasis y marihuana con consumidores y otros narcotraficantes de Vizcaya y La Rioja. Los dispositivos policiales desarrollados de forma conjunta determinaron que el principal sospechoso había establecido, junto a su pareja sentimental, un destacado punto de venta de droga en el interior de una nave industrial de la localidad de Gorliz, en Vizcaya, que a su vez utilizaban como vivienda. Durante el registro llevado a cabo se intervinieron más de 860 gramos de speed con los que se podrían haber elaborado 3.440 dosis, así como pastillas de éxtasis, marihuana y poppers, una pistola del calibre 6.35 con el número de serie borrado, dos armas paralizantes tipo taser, 4.600 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, una máquina para contar billetes, un medidor láser, llaves dinamométricas, dos envasadoras, básculas digitales y documentación para su estudio. La operación ha concluido con la detención de un hombre y una mujer de 37 y 41 años de edad como presuntos autores en diferentes grados de participación de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de tenencia ilícita de armas.